es Las Américas Pro, sigue siendo el foco de atención en la isla de Tenerife y la competición EuroKids su principal reclamo. Por eso, por el paseo marítimo de Arona, se han dejado ver diferentes personalidades vinculadas a la isla. El Spring Surf Fest Las Américas Pro posiciona el surf en la cima de los eventos a nivel europeo y coloca a Tenerife en la mente de todos. Casi todas las personas que están viendo este evento se habrán marcado como objetivo venir aquí el año que viene. Esto es conocido por los tour operadores deportivos, tour operadores acuáticos, tour operadores en general, que quieren un evento como este para marcar las vacaciones de sus clientes. Y ahí es compatible el producto local. El sector primario está integrado totalmente en el surf. La mayoría de los spots están en zona primaria, zona rural, obviamente, y con el mar, con la pesca de complemento. Nosotros hemos visto no solamente ya los surferos, el jurado, la organización, todo lo que arrastra un evento como esto, las bandas de música, sus seguidores, sino también los turistas. Por aquí han pasado tour operadores, agentes de viaje, directores de hotel y los propios turistas que se quedan perplejos mirando las olas que tenemos de máxima calidad, al igual que es el producto local canario. Son dos productos de calidad compatibles y la gente que viene aquí sabe lo que viene buscando. Puntos de España han llegado aquí a la isla de Tenerife los jóvenes surfistas. Un viaje familiar que celebra la fiesta del surf. Pues yo vengo de la isla de Las Palmas de Gran Canaria y vengo en barco con toda mi familia. Pues yo vengo desde Asturias con Manu Ruiz, mi entrenador, y venimos al Campeonato de las Américas a ver coger estas olas tan buenas. Vengo desde Galicia, vine con mi entrenador durante toda esta semana a surfear porque aquí hay buenas olas y sol y hay un ambiente buenísimo. Nosotros a los peninsulares siempre nos recibimos con los brazos abiertos, donde pueden disfrutar de nuestras playas y coger las mejores olas de aquí. Pues venimos el equipo entero, que somos 6, y venimos aquí a entrenar unos cuantos días y aparte a competir y a mejorar los puestos. Cada vez somos más las chicas que nos apuntamos y cada vez sube más el nivel porque nos dedicamos más horas a ello y todas queremos ganar, pues la verdad que somos todas unas rivales muy fuertes. We'll be right back.
Isla de las Américas volvió a demostrar todo su potencial y en unas finales en las que se pudo ver el talento de la cantera nacional, se proclamaron campeones del Spring Surf Fest Las Américas Pro Alfonso Suárez, Dylan Donegan, Enara Palacios y Laine Fernández. Bueno, pues estoy súper contento. La verdad que venía a este campeonato con entrenamientos muy duros las semanas anteriores. Pues se puede ver que el esfuerzo da resultado y súper contento de ganar el circuito también. Este resultado me abre las puertas del Mundial el año que viene. Ganar el circuito tiene mucha importancia ya que también es clasificatorio para el Mundial ISA y entonces al ganarlo estoy súper contento y nada, bien, me siento bien y el trabajo está hecho. Joder, súper feliz de haber podido ganar esta prueba. Es la última, además, la última prueba de aquí en Canarias, este sitio impresionante. Además, ganar a contrincantes tan duros y dejar a Lucía Machado ha sido, no sé, estoy muy emocionada. Todas las chicas estamos mejorando un montón, cada año hay más nivel y claro, todas queremos ganar, todas queremos coger plaza para poder ir al Mundial y está muy difícil. La verdad es que ahora mismo estoy muy feliz y es que no puedo más, es que de verdad todas las amigas, todo el mundo que ha venido a apoyarme, a subirme y de verdad es que muchísimas gracias a todos.